Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cantad al Señor, aleluya, cantad al Señor, aleluya. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Cantad al Señor, aleluya, cantad al Señor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha arrestado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En esta Santa Misa le estamos pidiendo a Dios nuestro Señor, por todos ustedes, peregrinos, por sus familias, por sus comunidades, por sus intenciones. Que Dios los bendiga abundantemente. También pidámosle a Dios por que haya justicia y paz en el mundo entero, especialmente en nuestra patria. Y también pidámosle a Dios por nuestros bienhechores de la Basílica y del Cabildo, vivos y difuntos. Que el Señor les conceda el eterno descanso. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido y la iluminación de tu Espíritu Santo, nos abriste la entrada a la vida eterna. Concédenos que, al participar de tan admirables dones, aumente nuestros deseos de servirte y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: «Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, es el Rey del Universo. Cielo, así es de grande su misericordia, como dista el oriente del ocaso, así se aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor. Su trono y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Hermanos, después de la resurrección, Jesús le pregunta a Simón Pedro: ¿Me amas? Pedro: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esto sucede después de que Jesús ha resucitado. Y le pregunta que si lo ama. Algunos piensan que le pregunta tres veces precisamente para que Pedro confirme su amor, recordando aquellas tres veces que lo negó en el día en que fue condenado Jesús a muerte. Le pregunta que si lo ama, que si lo ama más que los demás discípulos. Y él humildemente responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Confía en la misericordia de Dios, confía en su amor, en su bondad. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Jesús lo constituye como pastor supremo y universal de la Iglesia. Es decir, Pedro es el vicario de Cristo aquí en la tierra, el dueño de las ovejas es Dios. Sin embargo, siendo el mismo Jesús pastor supremo,
quiere que Pedro sea su vicario aquí en la tierra, sea el pastor supremo y universal de la Iglesia. Y así lo hemos entendido la Iglesia, como Pedro y sus sucesores son precisamente quienes nos confirman a nosotros en la fe y en la caridad. Quien busca precisamente la unidad de la Iglesia y la unidad de todos los hombres en Jesucristo nuestro Señor. Realmente, esta es la misión del Santo Padre. Buscar la unidad de todos los hombres en Jesucristo nuestro Señor, a través de la fe, a través de la caridad. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Qué responderíamos nosotros si Jesús nos hiciera esta pregunta a cada uno de nosotros? ¿Me amas? ¿Me amas más que los demás? Creo que para que podamos realizar nuestra vocación, cada quien la que tiene, la que Dios le ha dado, es necesario amar. Si no amamos, nos cuesta mucho trabajo realizar nuestra vocación. Si amamos, nos cuesta menos trabajo, porque el amor lo facilita todo. Si amamos a nuestro Señor, si amamos a los hermanos, no necesitamos tantas reglas, tantas normas. Creo que esto sintetiza las demás normas y leyes: el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos, el servir a nuestros hermanos. Creo que esta ley sintetiza todas las demás leyes: el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. ¿Cuánto los amamos a nuestros hermanos? ¿Cuánto oramos por ellos? Y cuando los vemos en diferentes lugares, ¿cuánto es nuestra capacidad de servir a nuestros hermanos, de ayudarlos realmente? Así lo ha hecho la Iglesia, no de una manera plena, pero desde el principio, como los primeros cristianos se reunían para escuchar la palabra de los apóstoles, la palabra de Dios, se reunían en comunión fraterna para celebrar los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía. Se unían en oración. También ahora el Santo Padre Francisco nos ha pedido que oremos por él. Y orar por él es orar por la Iglesia, orar por todos los hombres. La Santísima Virgen María de Guadalupe no solamente es nuestra madre, no solamente nos tiene en sus brazos, sino que ella nos evangeliza, nos entrega a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y nos evangeliza precisamente a través de la oración, de la intercesión, nos evangeliza a través de su amor, a través del mismo Jesucristo nuestro Señor que nos ama a nosotros. Por eso, hagamos nuestra la oración de Jesucristo nuestro Señor. Que todos los hombres seamos un solo rebaño bajo un solo pastor, Jesucristo nuestro Señor. Una sola fe y un solo bautismo. Un solo Señor y Dios nuestro. Que Él nos bendiga y que nos dé fortaleza para que el tiempo que Dios nos permita vivir aquí lo podamos realizar. Y precisamente eso es lo que le pide a Pedro. Le dice que cuando tú eras joven ibas a donde querías, pero siendo viejo, otros te llevarán a donde no quieras.
para indicarle qué clase de muerte, con qué clase de muerte va a glorificar a nuestro Padre Dios. Él, Pedro, glorificará a Dios entregándole su vida. Nosotros, ¿hasta qué punto somos capaces de entregarle nuestra vida al Señor? Pídamele al Señor que nos ayude a amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Que así sea. Así sea. Que el Espíritu Santo, que escudriña lo oculto de nuestros corazones y sabe cuáles son las necesidades de los hombres, ore en nosotros y con sus gemidos inefables dé eficacia a nuestra oración. Después de cada oración respondemos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que el Señor se acuerde de la Iglesia, pueblo adquirido con la sangre preciosa de su Hijo, y no permita que sus fieles contristen el Espíritu Santo que habita en ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Rey de la Gloria envíe el Espíritu Santo sobre los que rigen los destinos de los pueblos y haga de ellos servidores del bien común. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo, consuelo de los tristes y fuerza de los débiles, enjugue las lágrimas de los que lloran y fortalezca a los que se sienten desesperanzados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros, que por el bautismo hemos muerto al pecado y resucitado a la vida de la gracia, vivamos siempre del Espíritu de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor y Dios nuestro, que por tu Hijo Jesucristo prometiste enviarnos el Espíritu Santo, escucha las oraciones de tu Iglesia y por este mismo Espíritu, concédenos los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira propicio, Señor, estas ofrendas de tu pueblo, y para que se hagan aceptables a ti, haz que la venida de tu Espíritu Santo purifique nuestra conciencia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que viste reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor Dios, ya que nos purificas y alimentas con tus misterios, concédenos que nos obtengan la vida eterna, puesto que has permitido que los hayamos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendice a todos nosotros, peregrinos, a este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra madre, nuestra patrona. Sobre todo con los más necesitados, los enfermos, los niños, los ancianos. También bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias.